Bajo el azul profundo mar, la peligrosa pandilla de tiburones estaba cazando de nuevo. La pandilla era tan intimidante que cada vez que los tiburones abrían sus bocas, los bancos de peces huían. Pero un pez amarillo que estaba escondido no tuvo tanta suerte. ¡Miren esto! ¡Encontramos comida! ¡Ja! ¡Hora de comer! La pandilla de tiburones estaba a punto de comerse al pez amarillo. Pero luego vieron a un pez más grande nadando por encima. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ese pez es más grande! ¡Vamos por él! ¡Ah, sí! Sin embargo, la peligrosa pandilla se dio cuenta muy tarde de que el pez que querían comerse era en realidad un juguete, en el extremo de un anzuelo de pescador. ¡Oh, mi diente! ¡Me duele mucho el diente! ¡Oh, mi nariz! ¡Me duele mucho mi nariz! Mientras estaban ocupados con el pez de juguete, el pez amarillo escapó y se salvó de ser comido. ¡Oh! ¡Por tu culpa perdimos nuestro almuerzo! El hermoso mar no era solo un montón de tiburones. Era vasto y lleno de coloridas, lindas y felices familias de peces. ¡Vamos! ¡Es hora de entrar! ¡Pero mamá! Chicos, tengo que ir a buscar algo de comer y deberían quedarse en casa mientras no estoy. ¡Mamá! ¡Queremos ir contigo! ¡Por favor, por favor! No, querido. Sería demasiado peligroso. Está lleno de tiburones ahí afuera. Vamos, todos ustedes entren. Y por favor, no hablen con extraños. Los tres peces rojos entraron en su casa, que era un barco hundido. La pandilla de tiburones los vio y querían atrapar a la madre pez allí mismo. ¡Oh! ¡Un pez súper delicioso! Y esta vez no es un juguete. El tiburón más grande detuvo a sus amigos que querían atacar. ¡Paren! En lugar de comer un solo pez, ¿por qué no nos comemos a los tres peces escondidos dentro de ese barco hundido? ¿Ah? ¡Por supuesto! ¡Eres listo, jefe! ¡Comamos a los tres! No tan rápido. No atacaremos a estos peces de inmediato. Porque mientras intentamos entrar en su pequeña casa con estos enormes cuerpos, pueden escapar fácilmente. Tenemos que hacer un plan. ¿Y cuál será el plan, jefe? Vas y esperas en un lugar tranquilo. Déjenmelo a mí. Así que el tiburón vagó entre los corales rojos para camuflarse. Se pintó de rojo como si fuera un miembro de la familia de los peces rojos. Entonces encontró un alga naranja estampada para ocultar su aleta. Se arrojó el alga sobre la espalda y se cubrió la aleta puntiaguda. Finalmente, el tiburón compró las galletas de alga favoritas del pez rojo. ¡Ningún pez puede resistirse a estas galletas! El tiburón nadó hacia la casa de los peces rojos y llamó a la puerta con la nariz. ¿Quién es? Soy un viejo pez rojo que vende galletas de musgo. ¿No te gustaría comprar algunas? ¡Galletas de algas! Los peces rojos eran jóvenes y estaban muy entusiasmados con las galletas, por lo que querían salir y comprar algunas. ¡Hermanos! ¡Nuestra madre dijo que no habláramos con extraños! Uno de los hermanos peces miró a través del pequeño agujero en la puerta. ¡Pero ella no es una extraña! ¡Porque es un pez rojo como nosotros! Así que los hermanos peces salieron. ¡Déjame llevarte a casa! ¡Allá en casa tengo más galletas! Los peces rojos siguieron al tiburón
mientras el tiburón pensaba astutamente cómo comérselos. Entonces una caña de pescar cayó encima de él, raspando el alga que escondía su aleta. En ese momento, los peces rojos se dieron cuenta de que era un tiburón. ¡Es un tiburón! ¡Corran! Uno de ellos se escondió detrás de las rocas, el otro entre los corales y el otro debajo de una piedra. Pero el tiburón encontró a cada uno de ellos y los atrapó. ¡Tendremos una agradable fiesta con mis amigos! Solo uno de los peces logró escapar del tiburón y nadó rápidamente hacia su casa. Justo en ese momento, la madre pez rojo estaba muy asustada cuando no encontró a sus hijos dentro de la casa. ¡No, no! ¿Dónde están mis bebés? La madre pez estaba a punto de irse a buscar a sus hijos, pero luego vio a su bebé nadando apresuradamente hacia ella. ¡Mami! ¡El tiburón secuestró a mis hermanos! ¡Y yo sé dónde están! ¡Podemos salvarlos! La madre pez, sabiamente, decidió buscar ayuda de la ballena gigante, Willy. Y luego los tres nadaron juntos hacia donde estaba la pandilla de tiburones. La pandilla de tiburones estaba a punto de comer, pero se sorprendieron al ver que solo tenían dos peces. Pero solo hay dos peces rojos aquí, jefe. ¿Qué? ¿Cómo? Creo que debiste perder a uno de ellos, jefe. ¡Sí! ¡Fui yo quien escapó! ¿Qué? Fue entonces cuando la pandilla de tiburones vio a la gran ballena Willy y estaban muy asustados. Así, mientras salvaban a los dos pequeños peces rojos, Willy inmediatamente abrió la boca muy grande y atrapó a los tres tiburones. ¡Oh, no! ¡Aquí por no! ¡Por favor! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡No, no! ¡Sáquenos de aquí! ¿Intentarán cazar peces de nuevo? ¡No, no! ¡De verdad! ¡No, no lo haremos! ¡Por favor! ¡No, no! ¡No lo haremos! ¿Entonces la familia de peces rojos puede regresar a casa a salvo? ¡Sí, sí! ¡Claro que sí! ¡Sí, sí! De ¡claro! Aquí. ¡Por supuesto! ¡Sí, sí! Sí, ¡claro que sí! ¡Sí, sí! ¡Por favor! ¡Sí, aquí. Sí! Así que la familia de peces rojos regresó a casa. Y a partir de entonces, los tres pececillos entendieron lo importante que era obedecer a su madre y mantenerse a salvo en su hermoso hogar en el mar.